No podíamos faltar a la cita y aquí está Coaching All Radio y la familia Puerta deseándoles... ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! Y efectivamente, mucha felicidad, mucho amor y mucha prosperidad. Hasta el año que viene, que volveremos otra vez. ¡Chao, chao, chao! Bienvenidos al 2018, primer programa de la Camino de la Rider. Y aquí estamos, currando. Estamos grabando el día 2 porque ha cambiado y se ha desorganizado esto. Y en vez de tener a los sultanes del swing, a los reyes del golf, a los canarios de oro en Canarias, tengo uno aquí a mi derecha. A Chicho Morales, ¿qué tal estás, tío? ¿Qué tal? Feliz año. Feliz año. Feliz año para todos. Y como se va pasado mañana. Entonces hemos tenido que acoplarnos al día 2, ¿verdad? Exacto. Nada, un placer como siempre estar aquí. Y al que tenemos en Canarias disfrutando los 20 grados, no los 6 que hacen aquí, es a Octavio Rodríguez. ¿Qué tal estás, Octavio? Pues muy bien, buenas noches a todos. La gente en la playa bañándose, ha pegado un cambio radical el tiempo. ¡Ah, qué suerte tienes! ¡Qué suerte tienes, macho! Y parece un día de verano. Increíble, bueno, pero es así. Sí, lo he visto en redes sociales, la foto de la playa de las Canteras, playa del Inglés, bueno, es un tiempo espectacular. Hoy ha hecho un día espectacular, una cosa, están todos los extranjeros están en la calle. Pero de vez en cuando es bueno venir al continente y coger un poquito de frío, a animarse y decir, bueno, pasado mañana ya regresamos. Pues el otro día decías, no voy a decir exactamente cómo, lo bien que habías pasado de calorcito jugando en la dehesa en Madrid, ¿no? Un campo fantástico, sí, sí, sí. Maravilloso, pero no es lo mismo jugar con... Se lo estaba comentando ahora fuera de antena, Octavio, que la sensación térmica, vamos a ver, marcaba unos 10 grados, 11 grados, depende de, en ese momento de la hora también, y se metió viento... Y aquello era una sensación térmica de 6 grados. Ahí se coloca la cosa muy, muy baja. Es que es curioso, porque yo he jugado a 2 grados, 3 grados en la dehesa y no hay viento. Bueno, pasas ese frío, vas abrigado, puedes jugar. Pero con viento... Oye, en aquella zona de Villanueva, te cortaba la cara, ¿eh? Pega el frío como un demonio. Y encima, bueno, iba abrigado que no se me veía ni la cara. En Reyes se supone que va a nevar, os lo anticipo. Que nieva aquí, claro. No, a vosotros no va a nevar ni hartos de vino, o sea, no os preocupéis, ¿eh? Bueno, un poco más arriba, de vez en cuando cae nieve, a unos 1.800 metros. Algo nos cae. Este año no sé cómo va a ser. Pero bueno, muy bien. La verdad es que ya hablando de golf, la dehesa es un campazo. Muy bonito, la primera vuelta muy, muy complicada. Tengo una main corner a partir del hoyo 3, 4 y 5. Y yo diría que incluso el 6, que te puede cargar la tarjeta así de entrada. Y después la segunda vuelta es muy curioso porque es muy larga, pero más afable de jugar. Sí. Mucho más amable, mucho más... Me gusta más la segunda y vuelta. Y está genial. Y ahí, bueno, dices, bueno, vale, pero con el viento en contra en ese momento no había Dios que llegara a green, pero claro, bueno. Claro, volvemos a lo era mismo. Muy, muy complicado, pero bueno, la verdad que sí, genial, campazo. Y hoy, bueno, aprovechando la visita a Madrid y estar con la familia, pues bueno, aparte de jugar al golf, va investigando. Y hoy estuvimos también en el campo del Santander. Es un campazo. Tremendo campo, ¿eh? Que tenga un par 5 de 598 metros. Mm. Que nadie llega encima con un fuera de límite a izquierda, derecha, en salida, que tienes el lago de frente y tienes que tener cuidado con la salida, porque si te pasas de largo, la manda fuera de límite, yo, bueno, a ver qué le pego, ¿no? O sea, y estamos hablando de largo, ¿eh? Juego dos veces ese campo porque se hacen torneos a un precio muy razonable y te invitan y alguna invitación también en algún momento de algún director y tal. Y a mí me sorprendió... saliendo de amarillas, porque estamos hablando de amarillas, sí, rojas y digo que hay negras, ¿eh? Sí, hay sí. Blancas y negras. Y saliendo ahí en esos pares tan largos en el Santander hay que jugar drive, madera 3 y madera 3, o sea, es una cosa espectacular, ¿eh? Es un campo que está diseñado también para acoger un grande, para acoger un Open de España perfectamente. Muy, muy bueno. Para grandes torneos, incluso, ¿por qué no?, una Ryder, porque la verdad es las instalaciones, todo está fenomenal, muy bien cuidado. Ficha a un profesor de ahí, que os lo he dicho, porque va a venir algún día a estos programas nuestros. Y es tremendo, ¿eh? Pero además, una cosa, Octavio, tú como profesional, sabes que, bueno, en invierno, lógicamente, pues la hierba te cambia de color y demás, ¿no? Se ve, pues el campo no tan verde como estamos acostumbrados a vernos en Canarias todo el año, pero se ve como un poquito más amarillo y demás. Sin embargo, sí, porque el frío la quema un poco. Exactamente. Sí. Sin embargo, los greens espectaculares. Se veía el cambio de color. Muy bien cuidado, muy bien cortado. Y ojo, la rapidez con la que corría la bola.
porque hicimos unas pruebas y la verdad es que la bola no para. Tremendo, ¿eh? Muy bien hecho. Eso dice mucho del Greenkeeper y de las instalaciones. Exactamente. La verdad es que sí, tremendo. Oye, ¿cómo veis el futuro del golf español en esta temporada que empieza para... Bueno, en este año que empieza, ¿no? Bueno, pues mira, ahora se va a jugar en Tailandia. Tenemos a 10 españoles metidos en el para conseguir plaza en el circuito asiático. Ajá. O sea que muy bien, porque está repartido al final, espérate a ver si lo encuentro. Antes estuve leyéndolo por encima, pero para no equivocarme en la noticia, aquí está. Complicada ahora, perfecto. Pero, vale, pues tenemos una serie de campos donde se van a jugar una serie de semifinales para luego acceder a la final. Y los españoles no coinciden todos en el mismo campo, están repartidos. Unos cuantos, Víctor Beltrán, Gerard Piris, Tony Ferrer y Carlos Balmaceda, están en un campo con 118 jugadores jugando hasta semifinal. Ramón Ventura, Lucas Vicarizas, Xavi Puig y Carlos Sánchez Molina en otro campo con otros 120 jugadores. Uh-huh. Y en un tercer campo está Alex Smaget, perdón por la pronunciación, Javier Gallego. Esos están en otro y después se juega una cuarta ronda que no hay ningún español. Y bueno, la peculiaridad de esto es que pasan de todas las rondas, que iban el 30% de cada una de las rondas, y se quedan unos 104 jugadores, perdón, estoy fatal. Sí, no, 104 jugadores empatados, más los empatados, que se unirán a otros 130 más. Al final son 230 golfistas que pelearán por 35 plazas del circuito asiático. Carlos Balmaceda lo ha hecho varias veces y ha tenido problemas, pero yo creo que este año sí lo va a conseguir. Tiene hambre de conseguirlo. Y Carlos Sánchez Molina es buen tío, muy buen tío, muy buen jugador, y lo está intentando ahora, está con ganas también de entrar ahí. Sí, hay mucha gente que lo intenta, lo que pasa es que esta vez los medios se han hecho un poco de eco, o sea, se hacen eco siempre, pero en esta ocasión, como no hay nada, todos los circuitos están parados, pues tiene un poquito más de repercusión. Han empezado muy pronto, efectivamente, normalmente es un poquito más tarde. Yo pensaba incluso que Miguel Cabrera iba a ir para allá, fíjate, porque ha puesto hoy en el Instagram una foto, dice, bueno, que está yendo para Emiratos Árabes en ese momento. Y entonces... Pues, Cabrera Bello, el hermano de Rafa Cabrera Bello. Exactamente. Entonces yo pensaba, bueno, se va para Asia, tal, pero no sé qué irá a entrenar, irá a jugar otro torneo por ahí, o irá a acompañar al hermano. Pues es posible que vaya a acompañar al hermano, que debe estar por ahí trillándose todo lo que puede. Claro. A Miguel. La semana que viene, recuerda que empieza la Eurasia Cup y que va a estar, pues, Rafita Cabrera, pues, un poco, yo creo que liderando y ya buscando hueco para y destacar, sobre todo de cara al capitán, porque es el mismo capitán de la Ryder. Y eso se va a notar, ¿vale? De todas maneras, incluso es curioso, ya hablando ya un poco de Ryder Cup y hablando un poco también de Rafa y lo que va a ser ya el año que viene, que creo ya lo tiene muy claro, él me lo dijo hace poco y lo dije yo en este mismo programa, hace un par de semanas, que él sabía cuál era el camino para llegar y entrar en el equipo de la Ryder en París. ¿Y qué va a hacer? Pues bueno, lo que ha estado comentando en su blog, dice que va a jugar más, ojo, lo que es PGA este año y algún torneo más antes de ir a la Ryder. Algún torneo más, me refiero en Europa. Pero va a estar más dedicado. Eso es una alegría. Va a estar más, yo creo que va a estar más dedicado a PGA, y ojo que porque puede dar una campanada en el PGA, que ya estaba a punto hace poco. Bueno, a ver si es verdad, ¿no? Ha llegado el momento también de que vaya haciendo, lo está consiguiendo. Y bueno, pues un poco así, va a estar en el ATT en Pebble Beach, en el Genesis Open en Riviera, el Honda Classic, va a estar en el Campeón del Mundo del México, va a estar en el Campeón del Mundo del Match Play, que se juega en Texas, el del, va a estar, como no,
en el Players, que ya se quedó, hizo un grandísimo puesto, creo que quedó cuarto, quinto el año pasado. Yo creo que Rafa está buscando y ha cogido muy bien la línea. De hecho, no ha dicho nada porque ya la gente en Twitter estaba diciendo, oh, qué pena, no viene otra vez a Valderrama. Él no ha dicho nada. Lo que ha dicho es, tengo aquí mi calendario y ya verá si puede ir o no. Pues este año no fue, y no fue porque quiso irse a Asia y prepararlo bien, y le fue muy bien, tanto en Corea como en Hong Kong, ¿lo viste? O sea que hizo, sí, perfecto, estuvo genial, a punto incluso de jugar ese match play al final. Con, de ganar, sí. Hablando de Genesis, ¿has visto Tiger que ha confirmado la presencia en el torneo en Genesis? Pero no ha dado a conocer el calendario. Gracias. Nos están sirviendo porque ya saben que aquí es uno de los mejores sitios de Madrid con demencia. Muchas gracias. Veo, ¿eh? Para tomar un aperitivo, para tomar un pincho, para cenar, para comer. Visto, venir de Canarias y ponerte esto, Octavio, es que tienes que venir. Venir al programa de Canarias, que te pongo unos pinchos. Muchas gracias. Gracias. Como en José Luis, en ningún sitio. Lo tienen aquí, lo tienen en Madrid, lo tienen enfrente del Bernabéu. Un clásico. Aquí, en el Estudiante, es uno de los mejores sitios de Madrid donde lo pueden estar y además practicar luego un poquito al golf en una cancha estupenda. Tú lo has estado viendo y te ha encantado. Está genial, la verdad. Además que puedes jugar de noche con sus focos. Claro. Justamente aquí detrás, y la verdad es que yo estaba alucinado. Echo de menos una canchita así, ¿vale? Pero nada, muy bien, la verdad es que genial. Bueno, en Canarias están las palmeras también, que con foco, pero estas instalaciones están muy bien, ¿eh? Oye, ¿os parece que hagamos un momentito, nos comamos una croqueta mientras queremos los consejos? Y sí, yo voy a hacer una bufanda que tengo a punto de cruz. Sí. Termina la bufandita. ¿Cómo? ¿Qué mal? Mientras ustedes se están comiendo los pinchitos. ¿Cómo le molesta a Octavio estas cosas y no estar aquí? Porque si no, disfrutaría como un loco, ¿eh? Mi recomendación, Octavio, coge la bicicleta, vente para acá. Vente acá, para acá en bicicleta, efectivamente, vente para acá. Sí, una anfibia voy a coger. Oye, lo que tenemos que jugar los tres es en Cabanillas Golf, cuando vengáis, que es un campo magnífico, 18 retos, 18 experiencias, 18 hoyos, evidentemente. Y que además ahora ha llovido, está mucho mejor, merece la pena. Yo voy a jugar pasado mañana, que se lo estaba comentando a Chicho. Ha sido una lástima que no pudiéramos jugar los dos. Y espero esta vez ya no perder bolas, porque voy a menos, así que ya os lo comentaré la semana que viene. Oye, dejamos aquí un segundito, vamos a ver... A ver y a escuchar unos consejos que estoy seguro que os van a gustar y volvemos ya mismo, ¿os parece? Venga. Perfecto. Chao, ahora mismo estamos de vuelta. Chao. Buenos días, mi nombre es Octavio Rodríguez para Coaching Golf. Les hablo desde Gran Canaria, concretamente desde el Cortijo Club de Campo. Muchísimas felicidades, feliz Navidad a todos y un próspero 2018. Y aunque estamos en época de milagros, no se fíen. Sigan practicando para mejorar sus handicaps. Chao, nos Century vemos. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Querido Mariano, desde Galicia queremos felicitarte
las fiestas, que pasen una buena Navidad y un próspero año nuevo a todo el equipo de Coaching Call TV Radio. Un abrazo muy fuerte. Te acompañamos 24 horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es, así como coachinggolf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces ludificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. Y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, T1. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además escucharás Coaching Golf Radio mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Hola, ¿qué tal? Soy Chicho Morales de Coaching Golf Radio. Te deseo una feliz Navidad y un próspero año 2018 lleno de salud. Y ya que estamos hablando de golf, te regalo muchos eagles y birdies y que sean a pares. Adiós. Hola, un saludo a todos mis amigos de Coaching Golf Radio y Televisión. Felices fiestas, os deseo lo mejor y para el 2018 que hagamos muchos birdies, eagles, albatros, bueno, mejor con pares, firmamos. Feliz 2018 a todos. De vuelta, han podido oír nuestros consejos espectaculares, ¿verdad? A mí siempre me encantan porque cada vez tenemos más, cada vez son más apasionantes y la verdad es que les agradecemos mucho que estén ahí. Pronto vamos a tener más, ¿eh? Pero bueno, ya se los iremos aventurando. Una cosa que no he dicho, hemos superado el 500,000 de visualizaciones en YouTube. Muchísimas, muchísimas gracias, ¿eh? Enhorabuena, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que es de enhorabuena para todos. Al fin y al cabo, vosotros estáis desde el inicio. Y nos ha costado, pero lo hemos conseguido. Tres canales, Coaching Golf, Radio y Televisión, Radio TV Golf, Televisión Golf. ¿Qué somos, Octavio? ¿Qué somos? Una plataforma. Una plataforma. Una plataforma digital, efectivamente. La ha bautizado Octavio. Y tenemos 40 páginas web que espero que se amplíen a lo largo de este año. Ya mi hija me ha dicho una y otro canal. Y ya voy a crearlo. En cuanto lo tenga todo creado, os lo diré. Y luego tenemos 250,000 oyentes en la radio al mes, que está muy bien, con lo cual superamos ampliamente ya
Bueno, ampliamente no, 510.000 personas aproximadamente al mes. Nosotros sí somos, y no te rías, la mayor comunidad de golf del mundo en hispanohablante. No como otro que hay por ahí que lo dice. No, no, no. Nosotros somos, muy sencillo, es decir, no se puede competir con 500.000 personas que ustedes nos están viendo, e incluso a lo mejor le están viendo también a él, pero son 15.000 personas y nosotros somos 500.000. Es que es un poquito de diferencia, nada, una cosita de nada, ¿eh? Un cerito y una multiplicación de nada, ¿eh? Pero bueno, esa es otra historia, pero no podía evitar decirlo ahora que empezamos el año. Y vamos a ver dónde acabamos, a ver si podemos acabar en 1.000.000 de personas al mes, ¿no? Sería grandioso y vamos a trabajar para ello todos. Y se lo agradecemos infinitamente a ustedes. Bueno, sí, estábamos hablando y bueno, aquí estáis vosotros los canarios de oro para seguir informando. Contadme. Bueno, yo tengo tres cositas. Una de ellas triste y la otra de debate y la otra una noticia del corazón. Vale, la triste desaparición de un amateur muy conocido en la costa este de Estados Unidos, Stephen Conrad, con 31 años, ha tenido sin comerlo ni beberlo, sin verse, si él estar o nada tener que ver con el accidente, se vio mezclado en una carrera ilegal en Estados Unidos y perdió la vida él y su madre que iban en el coche, y tristemente el día 25, bueno, cualquier día es triste, ¿vale? Pero el 25 es mucho más señalado, sobre todo para los que quedan. Un triste adiós a este chico que fue uno de los mejores amateur no se ha pasado nunca profesional, pero sí fue uno de los mejores amateur de la costa este. En una carrera ilegal en medio del día de Navidad, es increíble, ¿eh? Sí. Se vio mezclado ahí sin comer, vamos, sin él quererlo, y ahí perdió la vida, tanto él como su madre. Sí, claro, normal. Vale, siguiente noticia del corazón, cambiando un poco de tema. Descanse en paz, por cierto. Sí, descanse en paz, sí. Además se lo merece. Jordan Spieth probablemente se nos casa. Ah, sí. Otra. Sí, sí. Bueno, están todos. Ha salido una foto por ahí en Twitter, en Facebook, publicada, donde se le ve un pedazo de almendra que tiene la novia en el dedo, porque aquello no es un brillante, es una almendra. Y se nos casa el bueno de Jordan Spieth. Bueno, oye, eso le dará más estabilidad, seguro. Más a ella, porque él ya tiene. Bueno, a él le puede dar un divorcio caro, pero esa es otra historia y a más tiempo, supongo. Total. Sí. Y bueno, y hay una, que esto es para llevarlo a debate en varios programas. El otro día, meando por internet, siempre me gusta ver programas, distintos programas, y hay un programa de un periodista español que se llama Iñaki Gabilondo. Sí. Conocido, ¿vale? Conocido por todos nosotros. Muy conocido en España. Tiene un programa en una plataforma digital que, bueno, se puede ver en internet si los oyentes y los nos están viendo. Uh-huh. El programa se llama Cuando ya no esté, ¿vale? Y es una entrevista a un personaje que se llama Tony Seba. ¿Lo conoces? Yo no. No. Vale, es un especialista en energía y transporte, ¿vale? Yo he ido viendo la entrevista poco a poco, no del todo, ¿vale? ¿Qué dice este chico? Puede tener unos 50, 50 y pocos años. Es un especialista en energía, ha trabajado para Google, creo que todavía sigue trabajando para Google y para distintas empresas. Bueno, ¿por dónde voy? El tema, él en la entrevista le preguntan por varias cosas y una de ellas es las energías, ¿vale? Sobre todo la que tenemos ahora, que es el petróleo, nos pasamos todo en el petróleo. Sí. Y él dice que, fíjate lo que estoy diciendo, faltan 2 años. En el 2020 habrá una renovación por completo de la energía. Pasará a ser fotovoltaica o solar. Desaparecerá el petróleo y desaparece la nuclear, probablemente. Hay noticias, y no te lo voy a quitar la palabra, sino hay noticia, hoy había una noticia, que Arabia Saudita y Emiratos Árabes desde hoy aplicaban IVA, que no lo habían aplicado nunca. Es vale, complementario ahora, a tu noticia. Déjame que voy a seguir. Vale, entonces, hay dos tipos de petróleo, ¿vale? Uno que tienen países como Venezuela, Estados Unidos, Canadá, Noruega, ¿vale? Ese tipo de petróleo
Va a dejar de venderse, o sea, no va a tener compradores, porque el barril va a ser muy caro por la forma que tienen de explotarlo, ¿vale? Estamos hablando de 50, 60 euros el barril. No lo va a comprar nadie porque van a estar las otras energías. Y sin embargo, van a haber dos países que son Arabia Saudí, que es una de ellas, y Rusia, que van a poder seguir vendiendo petróleo por la calidad que tiene y a un precio infinitamente mucho más bajo, que son aproximadamente 20 euros el barril. Todo lo que esté sobre 20 euros se va a poder vender. Vale, ¿dónde voy? La Shell está vendiendo todos los pozos, o la mayoría de los pozos que tienen estos países, ¿vale? Uh-huh. Fíjate por dónde va la cosa. Y alguien de Google diciéndolo, que es más cachondo todavía, ¿eh? Vale, ¿dónde voy? Pues la gran mayoría del circuito americano está patrocinado por estas grandes marcas, ¿eh? Sí, exactamente. Claro. Vale, por ahí voy. Y el circuito americano también, el circuito asiático también. Uh-huh. Este hombre vaticina, no se pone en plan drástico, tampoco le interesa, ¿vale? Movimientos militares probablemente a lo largo del mundo. Date cuenta que hemos estado viviendo y explotando esta materia, el petróleo como fuente natural de energía. Y eso dice él que se puede prolongar en el tiempo entre 5 y 10 años. Pero que sí va a haber conflicto. Mi pregunta es, ¿cómo nos va a afectar al mundo del golf, a los grandes circuitos, este tipo de situación? Es una pues habrá algo diferente, aparecerá Tesla, que ya está, que quiere irse a la Luna. Y, a Marte. Y estarán ahí. O sea, puede haber un sustituto de... Siempre lo habito. Hay una pelea. Claro, pero ¿qué pasará? Que siempre hay un sustituto. Claro, pero vamos, ¿qué pasará en el intervalo de tiempo? ¿Sabes lo que te digo? Va a ser duro. Están hablando de en 2 años o menos también la renta básica, porque no hay trabajo para todos, están siendo sustituidos los trabajos. Es interesante, todo esto que estás contando lo cuenta él, ¿vale? Entonces van a haber millones de puestos de trabajo que se va a crear un conflicto internacional, ¿vale? Y hay que reubicar a todo ese tipo de gente. Pero ya están haciendo prácticas. En Finlandia ya están haciendo la renta básica, ¿eh? Sí, pero mira, y hablamos de Finlandia, de unos países industrializados, miembro de la Comunidad Económica Europea, pero es que hasta la Nokia ha fracasado, ¿eh? Entonces han tenido que hacer, vale, para un país de 5 millones de personas, esa... Habla de un país emergente, que puede ser el líder en ese tipo de energía, que ahora en estos momentos es el segundo país más sucio del mundo. Curioso. Puede pasar a ser el primero y el líder en... ¿De qué país hablo? A ver si lo adivinas. China. ¿Perdón? China. De la India. China. Sí. China, sí señor. China se está poniendo las pilas hace ya unos cuantos años en energía fotovoltaica y solar. Y es... Pero mira el detalle. Como sabes, bueno, estuve en Noruega pasado el verano y ya ellos decían que el gobierno ha dicho que a partir del 2000, o sea, hasta el 2025 gasolina. A partir del 2025 todos los coches serán eléctricos. Este hombre ponía la fecha, ponía una década, entre el 2020 y 2030 desaparecerá todos los vehículos que hay en estos momentos. Exacto. Con este tipo de combustible. Y por ejemplo me comentaba aquí la gente estos días que he estado aquí en Madrid, Mariano, que quieren ya, o sea, el futuro va a estar en coches eléctricos y de alquiler. De alquiler, y el coche de gasoil ya desaparece. No, es que no te dejan entrar en la ciudad ya prácticamente, no, cada vez menos. Exactamente. Entonces, bueno, la manera... Hablaba también de Noruega, en este caso de enlazar un poco con Chicho, y le comentaba al periodista que, bueno, ¿qué pasa con Noruega? Y él se ríe, el Tony se va a hacer una pequeña sonrisa diciendo que con Noruega no va a pasar nada, porque tienen para 5, 6, 7 e incluso 10 generaciones. Tienen un fondo de inversiones que supera los 3 trillones de millones de miles de euros. Es un país muy tranquilo. Oye, vamos a hablar de una cosa, de otro tipo de negocio, y seguimos. A mí me apasiona todo eso. Lo podemos unir con el futuro que puede tener la Ryder, que además lo estáis mencionando, ¿no? ¿Hacia dónde puede ir la Ryder?
Y recordar una cosa, Century 21, Chicho, Century 21... Pues sí, la verdad es que sí. Tú necesitas una parcela, necesitas un pisito, necesitas un chalet, una plaza de garaje, como siempre dice Octavio, una plaza de garaje, ¿verdad? Bueno. Pues aquí la puedes encontrar. Me están siguiendo en Instagram Century 21, el grande, el de verdad. Me ha sorprendido, algo debemos estar haciendo bien. Bueno, cuando Century 21 de Estados Unidos nos ha venido a buscar en Instagram. En breve van a abrir... otro Century 21 en Gran Canaria del Sur. Que tenemos que hablar. Puedo adelantarlo, todavía no me dejan, pero puedo adelantar esto solo. Breve, o sea, ya el nombre, breve. El nombre ya aparecerá en breve, porque están trabajando al 100%, al 150% para tener en breve esa inauguración en el sur de Gran Canaria. No digo más. Cuando esté el tema, hablamos de ello y lo comentamos. Pero ahora, Century 21 Antilla les va a dar ese servicio, no en Gran Canaria, sino en Madrid. Dos franquiciados de Century 21 tienen dos sucursales de Century 21. Antilla, échale un vistazo al spot que hay ahora y seguro que les va a encantar. Ya lo he visto. Volvemos ya mismo. Tú lo has visto, sí, ¿verdad? Sí, sí, ya. Está muy bien además. Octavio, volvemos ya mismo. Chao, chao, señoras. Chao, señores. Chao. Gol Radio, saludando de Tucán Country Club en Panamá. Estamos aquí para desearles a todos ¡Feliz Navidad y próspero año! Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Volvemos en 3 minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es, así como coachinggolf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza.
El bestseller de Mariano Ángel Puerta, un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. De nuevo, se nos está acabando el programa, pero claro, volveremos la semana que viene. Yo mañana mismo, pero vamos a aprovecharlo porque ya que tenemos a Chicho aquí por primera vez, que no será la última, y a Octavio, espero que muy pronto también esté también con él, o por separado, vete tú a saber. Pues aprovecharlo. Ah, por cierto, recordar una cosa, altuchicas.com, una magnífica página web con unos magníficos diseños donde puedes comprar lo que tú quieras. ¿Que quieres comprar unos pendientes de regalo? Ahí los tienes. ¿Que necesitas cualquier tipo de bisutería? Ahí lo tienes. Incluso, si te atraen los temas del tarot, ahí puedes encontrar tu carta astral, tu revolución solar. Yo no creía en esto, pero mi mujer una vez me convenció de la situación, demostrando que las cosas pasan por algo, y desde entonces creo. Se lo recomiendo, ¿eh? Les merece muchísimo la pena que accedan a esta página web. Yo creo que se nos ha caído Octavio, no sé por qué, me está dando la sensación de que tenemos mala conexión y que se nos ha caído Octavio. Octavio, ¿estás ahí? Octavio, está, sí, está, ha vuelto. Vale. Ha vuelto. Los he perdido ustedes. Sí, no, nos habíamos perdido en la línea, pero creo que... Ponía que había muy mala conexión. Exacto. Oye, estábamos hablando del futuro que ya está aquí, ¿no? Que en 2 años un señor de Google, me estabas diciendo, era Tony... Tony Seba. Ya hemos estado mirando para ver la entrevista, ¿verdad, Chicho? Sí. Hay mucha gente que está hablando de un futuro muy, muy cercano y radical, que es lo que más sorprende, ¿no? ¿Qué puede pasar en el golf de una manera radical? Bueno, yo creo que Corea del Norte entre en el mercado del golf y acabe con él, ¿o cómo? Nunca se sabe. Que... Ten en cuenta que, vamos a ver, por ejemplo, si nos vamos al campeonato del mundo, Match Play, ¿quién es el patrocinador? Pues la marca Dell Technologies, ¿no? O sea, estamos hablando de que las nuevas tecnologías, en este caso todo lo que es Dell, todo el tema de informática que conocemos, ordenadores, todo esto, está patrocinando este grandísimo torneo mundial del campeonato del mundo. Estamos hablando de la creme del golf a nivel internacional, tú lo sabes, Octavio, Mariano. Entonces, bueno, que ahí está la compañía Shell. Bueno, pues justamente después de ese torneo se juega el Shell, que se juega en Texas también, y que está patrocinado, lógicamente, por esta grandísima compañía. De todo puede pasar. Siempre, como dije antes, va a haber un sustituto. En el cambio, en esa transición, bueno, pues yo creo que Europa lo va a notar y Estados Unidos lo notará mucho menos. Fíjate que ya de por sí muchos jugadores han emigrado a Estados Unidos, porque ¿dónde está el dinero? Porque te vas a un PGA, cualquiera de los torneos, y se paga mucho más que otro Open aquí en Europa, ¿vale? Y si no, ojo al dato, Asia. Al final, el Tour Europeo con el PGA, nunca se sabe. Y si se unen porque alguien llega, un chino o un ruso, por ejemplo, Asia, ¡pum! Dice, no, ahora ya no existirá el PGA, ni va a existir el otro, porque yo voy a poner el dinero, se van a unificar, se va a jugar todo en China. Dios los cría, es que, a los torneos y el dinero los junta, eso está claro. Es que nunca se sabe. ¿Qué es lo bueno? Que se va a mantener y el golf va a seguir. ¿Vale? Ayer mismo, a ver cuándo fue, el viernes, fui a un campo que ha cogido Nacho Garrido aquí al lado, Somos Aguas, uh-huh. Y el campo de 9 hoyos lo van a ampliar a 18 hoyos y está justamente al lado de un pedazo de urbanización donde vive, bueno, la creme de la creme. Cristiano, viven todos. Cristiano Ronaldo, viven todos ahí, ¿vale? Muchísima gente importante que el otro día nos pareció verlo a él entrando con su coche. Bueno,
A lo que voy, el campo lo están dejando, lo van a ampliarlo a 9 hoyos, van a subir una serie de tarifas y todo eso y tal, pero quieren hacerlo exclusivo. Este está en una zona exclusiva, además. Está en una zona exclusiva. Bueno, entonces viene... Es la finca, la urbanización más cara que hay en Madrid. Exactamente. Y curiosamente tiene un 9 hoyos muy chiquitito en Somosaguas. Que me parece bien... No muy bien cuidado, ¿eh? A mí me parece fantástico la idea, me parece fenomenal y demás y tal. Pero después viene la otra cara. ¿Queremos fomentar el golf? O queremos hacerlo otra vez a la antigua. Campos exclusivos... O sea, nos quejamos de que, por ejemplo, aquí la Federación de Madrid es la federación que más ha perdido federados. Canarias sigue estando líder en no pérdidas, pero también es verdad que son 9.000 y no llega, creo, ¿vale? Y se pueden perder 25 a 100, no más. Octavio, tú lo sabes, que estamos muy en contacto con la federación. Pero aquí en Madrid sí se nota. Entonces, estamos fomentando... Otra vez. No, el campo público no, tú lo acabas de decir, al revés. Entonces, ¿qué queremos fomentar? ¿El golf o que se queden 3 o 4 jugando? Es una controversia y me parece bien. Oye, me parece fantástico que Nacho Garrido haya cogido el campo porque tenía algún problemilla, creo, también, no sé. Y Nacho Garrido, como Sergio García, cogió su campo. Y bueno, pero hay que fomentar el golf, no hay que destruirlo. Busquemos precios también alternativos. Bueno, pues, los campos exclusivos funcionan, muy exclusivos, muy muy caros, pero tampoco se juega mucho al golf, ¿eh? Pero yo creo que hay que tener ese tipo de alternativa. Pero bueno, lo que va a pasar, ya un poco cogiendo la línea de lo que estábamos hablando, creo que al final va a aparecer alguien y se va a trasladar el PGA a otro lado. Seguro. Que ya está pasando, es que ya está pasando. Es que fíjate en el detalle, es que si de repente, bueno, estos 3 últimos torneos de la temporada, no del año, de la nueva temporada PGA que empezaron en Asia, ahí está por algo. Sí. O por qué dentro del Tour Europeo se está jugando ya desde hace muchísimos años, más de 25 años, y se van a hacer la gira asiática. O lo que estaba diciendo. O la gira del desierto, perdón. Miles de jugadores, incluidos españoles. Claro. No de primera fila, quiero decir, porque bueno, son buenos jugadores, pero no son de la élite mundial, aunque estén en el mil, en el puesto mil, seguramente, sí, en algunos casos, Carlos Balmaseda, Carlos H. Molina, que vayan para ahí, para Tailandia, con todo el esfuerzo económico que es y todo el esfuerzo de tiempo, a intentar conseguir una placita compitiendo con miles de jugadores en distintas ligas distintas a lo largo de todo el país, ¿no? En Tailandia. Claro, claro. Bueno, lo que quería decir, que me parece ya un poco acorde, que nos van a ver, pues Nacho Garrido, que le tengo un cariño tremendo, con un grandísimo jugador, que me parece fantástico la idea de coger el campo, pero yo creo que también hay que salvaguardar el golf en ese sentido. Yo creo que Nacho lo va a hacer bastante bien. Vamos no, seguro, seguro. Seguro. El campo además está en una zona que sorprendentemente es una zona elitista de siempre de Madrid, que no haya tenido un campo tan elitista como puede tener la Moraleja. Y tiene un tee de práctica muy bueno, Me gustó, sí, me gustó mucho. Yo me gustó mucho. Lo han dado y lo he jugado, pero sobre todo lo han dado, porque ahí se juega una prueba siempre del campcampeonato de Madrid de profesionales, y me ha tocado ir llevando bolsa y para distintos jugadores. Son 9 hoyos, Para Carlos Balmaseda, para Rafa Vera, y las 2 vueltas, y es de lo más curioso. Y además el hoyo 1 de salida. Sí. Tiene barras fuera de límites a los 2 lados y es peculiar, es muy peculiar. Es erradito. Oye, ¿qué va a pasar? Tenemos 3 minutos. ¿Qué va a pasar con la Ryder este año? Que ya dentro de nada estaremos hablando solo y exclusivamente de la Ryder, y había miles de noticias sobre ella. Lo que pasa es que ahora no tenemos casi. La Ryder, que va a ser recordemos, del 28 al 30 de septiembre. Ya se están posicionando los jugadores, están ahí, entre ellos, como estábamos hablando antes, de Rafa Cabrera Bello, el canario que quiere entrar otra vez. Ojo, porque también va a estar, lógicamente, John Rahm, que aprovecho que este fin de semana va a jugar en Hawái, y si gana, creo que se mete, creo que de los primeros del mundo ya. O sea, sí, no me extrañaría, además, se lo ha ganado. Cuidado, y no es porque, es que lo dicen todos, que si gana este fin de semana en Hawái, ¿vale? Bueno, pues va a ser tremendo, ¿eh? Puede ser número 1 del mundo. Va a haber... ¿Terminó la temporada ganando? Sí, sí, sí. Totalmente. ¿Y la puede empezar ganando también? Exactamente, exactamente. Y bueno, lo que va a pasar con el Ryder, bueno, pues ahí se están
haciendo muchas cábalas. Un periódico digital lanzó este fin de semana, aprovechando este parón, un poco, bueno, ¿qué va a pasar? Alternativas, hablando con jugadores profesionales que van a estar incluso ahí. Y han estado preguntando, oye, ¿quién va a ganar? ¿Vale? Y sacaron esta pequeña encuesta y no había nadie que dijera, va a ganar Europa. Salvo una persona, y fue Rafa, que dijo, tienen excelentísimos jugadores, están ahí, ¿vale? Va a ser difícil, pero vamos a ganar. Y jugamos en Europa. Y jugamos en Europa. Me ayuda. Claro, entonces, bueno, va a estar bien apretado. Y después yo diría que, aunque no está todavía en línea, que va a entrar seguro Rory McIlroy. Y va a entrar seguro. Si no, va a ser como una elección del capitán, Octavio. No sé qué piensas, pero yo creo que Rory tendría que estar. Es posible que esté. De todas maneras, ha perdido bastante carisma. Ha perdido mucho. Sin embargo, el que no va a estar seguro es Ian Poulter. No, porque ya pues mira, esa es una base que me gustaría que estuviera como segundo o tercer capitán. Empuja mucho, ¿verdad? Claro, pero mientras no esté, por ejemplo, que para mí fue un fracaso en la última Ryder, fue un fracaso total. Total. Y sabemos de quién estamos hablando, de los cuñados. Ah, sí, Darren Clark y... Darren Clark, lógicamente, fue el anterior capitán. Y Lee Westwood. Pero luego yo no quería Lee Westwood y así lo demostró. Creo que Ian Poulter pasó su etapa, hizo un grandísimo torneo en Medaina, un grandísimo torneo, levantó al público, incluso al americano, pero yo creo que hay que dar paso a la juventud que va detrás, la gente que está apretando, y tiene que dar paso a grandísimos jugadores que están detrás, pero no puede pasarte, y esto me baso incluso en los equipos de fútbol, mantenemos a las viejas estrellas, no, perdone, su etapa ha terminado, muchísimas gracias, si quiere usted seguir jugando a fútbol o jugar al golf, pero juega en otro sitio. Claro, pero eso desde el punto de vista del capitán es difícil de... Claro que es difícil, nosotros lo vemos con otros ojos, eso está claro. Oye, mis queridos jóvenes estrellas, tengo que ejercer de capitán para deciros que lástima que terminó y nos tenemos que ir hasta la semana que viene, pero volvemos enseguida, ¿verdad? Ya es público, Sergio García, jugador de Calum. Totalmente. Eso se nos ha quedado ahí enquistado, pero lo hablaremos en el Sport and Goal de la semana que viene, si os parece. Muy bien. Ya con vosotros ahí, con una equipación nueva que tenéis que enseñar, para tener el estudio 1, el estudio 2 y el estudio 3 de Coaching Golf Radio. Estudio en Canarias. Radio Televisión Golf y Televisión Golf. Lo siento, perdonadme, pero es que si no se hace demasiado largo y no lo podemos casi ni manejar. El otro día leía que se hace tan pesado como un vídeo de YouTube de más de 15 minutos, porque no hay quien lo maneje, ¿sabes? Por eso es. Cuidaros, ser felices, os espero la semana que viene. Señoras, señores, les espero la semana que viene a ustedes también. Por cierto, muchas gracias porque vuelvo a ser número uno en ventas en España y en Estados Unidos con Nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza y la versión inglesa, Never go to the bed, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas, muchísimas gracias, porque después de 3 años de estar publicado, que hace en febrero, está difícil conseguirlo, y ahí estamos. Cuídense, muchísimas gracias. Nada, Chicho, gracias. Hasta la siguiente, tío. Está por aquí. Octavio, nada. Que te echamos mucho feliz, de menos. Felices Reyes a todos. Felices Reyes. Exacto, muy felices Reyes. Todavía queda el roscón, no se vaya. No se vaya, todavía podemos explotar con el roscón. Hasta la mismísima semana que viene. Chao. Les deseamos a todos los oyentes de Coaching Golf Radio y a todos los televidentes de Coaching Golf Televisión unas felices fiestas y un 2018 en el cual se cumplan todos vuestros deseos. Brindo por ello. Te acompañamos 24 horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es, así como coachinggolf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel.
Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces ludificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tiguan. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España.